Mi cuello. ¿Pero dónde? ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¡Oiga! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Hay alguien? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me tienes atado? ¿Me estás escuchando? ¿Eh? ¡Que me digas qué coño es esto! Siempre fuiste un niñato malcriado. Una persona acostumbrada a pedir y a tener. Alguien que veía pasar los problemas de largo. ¿Verdad, Oscar? Siempre que te metías en líos, un tercero te libraba de ellos. Hasta ahora. ¿Pero de qué me conoces? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es lo que te he hecho? Dímelo, por favor. No entiendo nada. Yo tampoco te entiendo a ti. El porqué de tu actitud. ¿Creías que podrías enterrarlo en tu memoria? ¿Pero el qué? ¿Qué quieres saber? No sé de qué me hablas. Mira, tío, yo no he hecho nada. Te estás equivocando de persona. Soy inocente. ¡Inocente! Excusatio non petita. Accusatio manifesta. ¿Sabes qué significa esta frase, verdad? Sí, lo sabes bien. Siempre te ha gustado utilizarla irónicamente con los demás. Yo no me estoy excusando de nada. Dime de una puta vez lo que quieres saber. ¿Qué es por dinero? Es eso. Te puedo dar lo que me pidas. No es problema. ¿De qué eres inocente, Oscar? ¿Acaso hay algo que te atormenta? Vaya. Tu orgullo y prepotencia no te dejan ver las cosas con claridad. No te preocupes. Déjame ayudarte. Te voy a mostrar algo que quizás refresque un poco tu memoria.
Muy bien, Oscar. Muy bien. Ya ha llegado nuestro momento. ¿Lo notas? Sí, ¿verdad? Ya era hora de que sintieras algo que has intentado esquivar todo este tiempo. Algo que no puedes apaciguar ni con dinero, ni con éxito, ni con fiestas. ¿Me equivoco? Algo de lo que nadie puede librarte. ¿Sabes a qué me refiero? ¿No es así? Culpa. No es justo. Yo no quería que ocurriera esto. De verdad, lo juro. Estuve hasta tarde en la oficina. Fue un día... Háblate los detalles. Los conozco muy bien. Ya no es hora de lamentaciones. Espera. Espera un momento. Deja que te explique. Por favor. Haré lo que me pidas. Lo que sea. Pero no me dejes aquí. Lo siento, de verdad. Lo siento mucho. Me puse nervioso. Lo lamento, de verdad, pero... Perdóname, por favor. Mi trabajo ha concluido. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué me va a pasar? ¡Dímelo! Cada persona labra su propio destino. Y tú sabes muy bien cuál es el tuyo. No, por favor. No, por favor. ¡No! Thank you.
El otro día atropellé a un hombre.